antes que nada, pues bienvenido a todos los motoclubs que nos acompañan desde el sur y hasta el norte del país. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y por confiar en nosotros. Extremos, ya nos encontramos en la tercera edición de Ríos Perdidos de nuestros amigos de On Wheels y esto se va a poner buenísimo, 140 kilómetros de mucha adrenalina y así comenzamos DX Deportes Extremos. Ay, 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 miren aquí. Mi Rox, aquí nos vinimos a encontrar. Estos chicos que sí están locos, ¿eh? Los que sí están, ¿no? Los que sí están locos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentos, emocionados de Ríos Perdidos, parte 2.2. 2.2, no pudimos venir a la pasada, pero estamos aquí para disfrutar. Se pone buena, ¿eh? Sí, esta sí. Se pone buena bastante. Sí, siempre me emociona rutear. Sé que a ustedes les gusta ahogarse, así que esta es perfecta para ustedes. Perfecta para nosotros. Vamos a hacer una pequeña ahí apuesta de si el Commander o el X3 se irá al río. Al río. ¿Ah, sí? No. No, yo creo que el Commander. Dependerá, yo creo que también mucho del piloto. Del piloto. Exactamente. ¿Y quién va de piloto hoy? Yo llevo el X3 y okay. El Commander normalmente se lo van turnando el equipo. Perfecto. Bueno, pues disfruten, chicos, que a ustedes ni les cuesta. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿De Hola, dónde vienes? Del Estado de México. Oye, vemos que estás disfrutando del paisaje antes de salir a ruta. Antes del miedo. ¿Por qué miedo? Antes del temor. Es nuestra segunda ruta. Ajá. La primera ruta fuimos con ellos al Aguacate. Bastante extrema. La verdad es que estuvo bastante extrema. Y esta yo creo que va por ahí. Entonces, te la vas vamos a pasar súper. Si te gusta el río, hace mucho calor. Perfecto. Y hay que disfrutar del agua. Perfecto. Muchas gracias. A ti. Disfruta. Gracias. Estamos todos preparados para la ruta. Mérida, Yucatán, del grupo Sureste Squad. Mucha agua, mucho calor, mucha diversión, paisajes increíbles, unas comidas buenísimas que nos regala la gente de la zona. Entonces, hay mucho por conocer en Cuetzalan y en Ríos Perdidos. Bueno, pues yo estoy aquí en recepción, que es la parte más bonita, porque recibimos a las personas, vimos a sus caras llenas de alegría, de expectativa, de todo lo que van a vivir en la ruta. Pues es muy bonito estar aquí, ser como la primera cara que los recibe, que los ve y todo, y entregarles sus kits, su jersey, todo su equipo listo para que vayan y disfruten de la ruta. Agua, la adrenalina, no me encanta. Muy bien, bueno, pues disfruten. Nos mama el exceso. Que los fifis convivan con los del pueblo. Listo, amigo. ¡Vámonos! ¿Qué se pasó? Yo creo que fue la desvelada, la cansada. Esperemos en el día estar súper mejor. Perfecto. Ahorita en el río se te va a pasar esa cara blanca que traes, ¿eh? Ahora sí, ha llegado el momento de arrancar la ruta Ríos Perdidos. Esta es la fila interminable de todos los pilotos que vinieron a esta edición. Nos vamos, arrancamos Ríos Perdidos en su tercera edición. ¡Era más! Me toca en esta preciosura, que es de Liz Pacheco. Chequen, carrito que le regalaron de su cumpleaños. Hoy me lo prestó. Bueno, no lo prestó porque voy en él. Está padre. ¡Suscríbete al canal!
antes de disfrutar de los pasos de río, bueno, pues empezamos a conocer un poco sobre los paisajes que puede tener Cuetzalan, Puebla. Yo bien, muy bien. ¿Qué tal el paisaje? ¿Qué tal super la ruta? Padre, ¿cómo va? Súper a gusto empezando. Todavía no vemos nada de agua, ¿verdad? Pero ahí vamos, ya estamos cerca. Muy a gusto. ¿Cómo están? Hola, bien aquí disfrutando con la perrita rutera. Ah, qué padre. Sí, es cierto, ella siempre viene. ¿Cómo estás? Bien. Beca. Bien, estoy bien. Me gusta la ruta. Rox, vámonos al río, al agua patos. A la diversión total. Pero muy, muy buena ruta. Disfrutando del río y todo, ¿verdad? Refrescándonos. Esto. ¡Qué rica refrescada! Claro, de lujo. ¡Woo!
gatos ya están disfrutando de la naturaleza. ¡Llegó su Uber! Ya, muchas gracias, ya me voy. Mi Uber llegó. ¡Woo! Pero todo súper bien, muy agradable. Cuando ya llegamos al río ya descansamos un ratico, ayudamos a pasar a todos los carros después. Los compañerismo, conoce uno personas muy agradables y realmente la hemos pasado espectacular. Ahorita pues ya creo que vamos a almorzar a esta hora, pero pues todo muy agradable y muchísimas gracias por todo. A los que quieran o los que estén interesados en venir a Ríos Perdidos o alguna de estas expediciones, se las recomiendo. Es una experiencia única, hay un buen ambiente, la gente es muy amable, muy atenta. Es la primera vez que venimos, vengo con mi hermano y la verdad la hemos pasado increíble. Es una experiencia única, así que quien pueda venir se lo recomiendo. Viendo que había un atoradito y dije, tiene que haber alguien que se atore más. Y vámonos para allá. No, muy bien, muy bien. Calculamos un poquito mal, pero salimos. Con la ayuda de todo el grupo. Un metro fue de diferencia, en el que se ahogara y no. Thank you.
parece si comenzamos el segundo día de la ruta Ríos Perdidos en su tercera edición? Pero sí, tenemos puntos para fotos, para nadar, que es la que se camina por calle. ¡Vámonos, Maui! Ok, ok, si vienen acá ya, vienen al convoy. Completa.
perdidos. Chingón, chingón. Dos días de mucha acción, vamos a despedir este programa, pero antes les voy a dejar todas nuestras redes sociales de X Deportes Extremos en Facebook y de X Deportes en Twitter. Soy Roxana Suárez desde la ruta Ríos Perdidos.